Buenas tardes. Nos gustaría darle la bienvenida a la comunidad católica del Espíritu Santo, celebrando con nosotros este octavo domingo del tiempo ordinario. Para todos aquellos que visitan este día nuestra capilla, nos alegra de que se hayan unido a nosotros y queremos darles una cálida bienvenida. Nuestro celebrante el día de hoy es el Padre Henry. El Papa Francisco y el Obispo Peter pidieron que el miércoles de ceniza sea un día de ayuno y oración por la paz. La quema de palmas será el martes 1 de marzo a las 10:30 en el patio de recreo de la escuela Holy Spirit. Si tiene palmas, tráigalas a la oficina antes del lunes 28 de febrero. Nuestro horario de miércoles de ceniza es el miércoles 2 de marzo, comenzando a las 7 de la mañana en San José, 8:15 en San Antonio, 7 de la mañana y 8:15 en San José, en San Antonio, 12 del día. Ceniza solamente en San Antonio a las 5:30 de la tarde. El servicio será en inglés a las 7 p.m. Recuerde la adoración de 24 horas el próximo viernes y sábado 4 y 5 de marzo en la capilla de San Antonio, comenzando con la misa del mediodía. Las hojas de la inscripción están en la parte posterior de la iglesia. Considere comenzar su cuaresma pasando una hora con el Señor. Es posible que desee traer un libro religioso, rezar las estaciones de la cruz, tener una visita tranquila con Jesús o simplemente relajarse y sentir su amoroso gozo al pasar tiempo con usted. Las estaciones de la cruz el próximo viernes serán en la capilla San José a las 6 de la tarde en inglés y a las 7 de la noche en español. La campaña católica del diezmo tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en todas las parroquias que conforman la diócesis de Boise, en Idaho. El tema de este año, avanzando en Cristo, nos recuerda a todos que la puerta a Cristo siempre está abierta al mundo cuando tú te atreves, a través de tu testimonio y acciones amorosas, invitas a todos a la vida de Cristo. Nuestra meta parroquial para este año es de $100,019. Este día oramos por el pueblo y la comunidad católica del Espíritu Santo. Les pedimos ponerse de pie. No olviden poner en silencio su teléfono celular para dar inicio a nuestra santa celebración. Gracias. Thank you.
En este día oramos por el eterno descanso de Enrique Chapa, que cumple 24 años de fallecido, en función de la familia Chapa. También por el reposo de Ramón Alcalá. Y recordamos a un miembro de nuestra comunidad que falleció en este último mes en México, Pedro Riva. Venía siempre con su esposa y su hijo, y muy allegados a la iglesia, participaban en todas las campañas de la iglesia. Entonces recordamos a don Pedro en esta misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y damos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Jesús, tú juzgaste a los hipócritas de palabra y obra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú nos ofreciste victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos conoces por el fruto que damos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que día tiene el cielo, quien da gracias a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como palmera. Se alzará como cedro del Líbano, plantado en la nasa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptible e inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como el maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Antes de llegar al miércoles de ceniza y dar comienzo a la cuaresma de este año, continuamos escuchando en este domingo una serie de lecciones de imágenes para enseñarnos lo que es la conexión entre la fe y la vida diaria. En este Evangelio de el Señor nos está tratando de enseñar que lo que creemos, porque Cristo nos lo enseñó, lo tenemos que practicar. Por eso el domingo pasado recibimos una lección bastante difícil de llevar a feliz término. Cristo dice, amen a sus enemigos, nos dijo el domingo pasado. Hagan el bien al que los odia. Ayuden al que les quite. Como quien dice, el que es seguidor de Cristo tiene que tener la capacidad de superar el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo. Solamente cuando uno es capaz de superar esas malas acciones es que podemos empezar a amar a el enemigo, al que nos ha ofendido. Eso de amar a los enemigos y hacer el bien realmente
no todos lo comprendemos y lo llevamos a feliz término. Ahora, en el día de hoy, Jesús usa la siguiente comparación con la siguiente pregunta: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente, en algún momento los dos ciegos van a caer ambos en un agujero. Un ciego mal acompañado de seguro tropezará y caerá al precipicio. Estos ejemplos o parábolas llenas de sabiduría son el corazón del Evangelio. ¿Cómo comprender lo que Cristo nos quiere enseñar diciendo que un ciego no puede guiar a otro ciego? ¿Cómo poner en práctica eso que Cristo nos dice? Quiere decir que nosotros, para poder empezar a decirle a una persona, camina por este camino, tenemos nosotros que saber de qué se trata ese camino. No podemos decirle a una persona, mira, haz esto o aquello, perdona o no perdona, si en nuestro corazón, personalmente, nosotros no somos personas que perdonamos. Nadie nos va a creer que nosotros le digamos a alguien, perdónalo, si nos han visto a nosotros odiando, guardando rencor con una persona que nos ha ofendido. La siguiente enseñanza, cuando nos habla el Evangelio de hoy, nos enseña que no podemos ver en el ojo de la otra persona la paja si no estamos conscientes de que nosotros también tenemos una paja en nuestro propio ojo. ¿Cómo le podemos decir a una persona, sé más generoso, si yo soy egoísta? Lo que Cristo quiere decirnos es que necesitamos evitar las malas intenciones o las críticas a los demás. Debemos dejar de hablar mal de los demás. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Hemos hablado aquí en esta iglesia muchas veces cómo el cuerpo tiene muchas partes, y decimos, la Biblia nos dice que la parte más pequeña del cuerpo es la lengua. Sin embargo, con la lengua podemos causar un grave daño a la vida de otra persona. Con la lengua podemos levantar un mal testimonio, un falso testimonio, una calumnia, y por lo tanto destruimos la vida de una persona sin tener en cuenta las consecuencias. Se trata de un asesinato del carácter de una persona. De eso nos está hablando el Evangelio de hoy. Debemos entender que la corrección fraterna es lo que Cristo nos enseña en el Evangelio. Si vas a la iglesia y te recuerdas allí que tienes algo contra tu hermano, levántate y vuelve a donde tu hermano y trata de reconciliarte con él. Si te escucha, si se reconcilian,
habrás ganado un hermano. Si no te escucha, vuelve a hablar con él y trae un testigo. Si no te escucha esa segunda vez, vuelve con dos testigos. O sea, lo que Cristo quiere es que haya la paz entre las personas. Lo estamos viendo patéticamente en este caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Después de 4 días de bombas y de incendios, hoy dicen las noticias que han decidido sentarse a platicar los dos gobiernos, después de que la destrucción ha sido de mucha grave consecuencia en la vida de muchas personas. El Evangelio nos dice: si tienes algo contra tu hermano, platica con él. Trata de ponerte en paz con tu hermano. La corrección fraterna es lo que Cristo quiere que usemos para resolver los conflictos que existen entre las personas. Es decir, que nosotros, como dice el Evangelio de hoy, daremos buenos frutos si tenemos buenas intenciones en nuestro corazón. Por eso, en este día en que nos estamos preparando para empezar la Cuaresma, debemos empezar a aplicar en nuestra vida lo que Cristo nos ha enseñado en los últimos domingos: amar a nuestros enemigos, ayudar al que está por el mal camino, parar de hablar mal de los demás. En el Evangelio de hoy dice: la boca habla de lo que está lleno su corazón. Si su corazón está lleno de odio y rencor, pues va a hablar odio y rencor. Si su corazón está lleno de perdón, misericordia, sus palabras van a ser de perdón y misericordia. Solo queda escuchar la palabra de Dios y aplicarla en la vida, porque como se expresa la persona, da a conocer quién es esa persona. Miércoles próximo empezamos la Cuaresma. Cuaresma es el tiempo en el que nosotros pasamos 40 días en oración, en sacrificio, compartiendo con los que tienen menos, haciendo penitencia y ayuno, para poder llegar a la Pascua con un corazón preparado para recibir a Cristo Salvador, que nos da nueva vida. Durante la Cuaresma tenemos la oportunidad de hacer más oración. Todos los viernes de Cuaresma vamos a tener el rezo del Via Crucis aquí en la iglesia, excepto este viernes, que será allá en la iglesia de San José, porque aquí vamos a estar en oración las 24 horas de adoración. También durante el tiempo de Cuaresma tendremos la oportunidad de hacer sacrificio para poder compartir lo que tenemos con los más pobres, los más desvalidos. Y también durante este tiempo de Cuaresma podemos asistir a la confesión para pedir perdón por nuestros pecados. Que todo lo que Cristo nos ha estado enseñando nos ayude a prepararnos para vivir una Cuaresma en la cual podamos descubrir el valor de Cristo en nuestras vidas y descubrir sus palabras y ponerlas en práctica día tras día. De pie.
Creer en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros. Creen en el Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a amar y perdonar a los que nos han ofendido. Creen en la Iglesia Católica, la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación. Vamos a jurar que vamos a cumplir lo que hemos proclamado en lo que creemos nosotros. Repita conmigo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones. Por una espiritualidad de caminar juntos, para que seamos formados como discípulos de Cristo, como familias, como comunidades y como seres humanos a través de nuestra experiencia de este camino sinodal, roguemos al Señor. Para que los líderes mundiales y los funcionarios gubernamentales sean firmes en la edificación de la familia humana, roguemos al Señor. Para que la sociedad continúe valorando las contribuciones de los ancianos y descubra la forma de compartir la sabiduría entre las generaciones, roguemos al Señor. Que el mensaje del Evangelio se propague a través de nuestras buenas obras, al apoyar generosamente la campaña católica del diezmo, roguemos al Señor. Por el fin de la pandemia del COVID-19, roguemos al Señor. Para que todos los que están enfrentando a la muerte, apoyados por su familia y la comunidad, estén seguros de que la victoria nos espera a todos, roguemos al Señor. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones. Las presentamos delante de ti a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Thank you.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Enrique y Ramón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédales que, así como ya han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, por tu Hijo Jesucristo, compartan la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Avisos, este viernes empieza la adoración a las 12 aquí en la iglesia, empieza con la misa. Varios de ustedes tienen los nombres apuntados ahí en el pasado. Por favor, si va a venir a la misma hora, ponga una señal de que va a venir. Si no va a venir, tache su nombre y ponga una hora nueva. En la parte de atrás está la lista donde ustedes pueden mirar lo que les estoy diciendo. El Via Crucis, este viernes próximo, será en la iglesia de San José, porque aquí vamos a estar en adoración. El viernes próximo el Via Crucis se rezará en español a las 7 de la noche, el viernes próximo en la iglesia de San José. Las horas para recibir la ceniza son las siguientes: 7 de la mañana en la iglesia de San José, misa en inglés; 8 y 15 de la mañana aquí en la capilla de San Antonio, la misa de la escuela. A las 12 del día se reparte la ceniza, es una ceremonia corta, solamente se da la ceniza a las 12 aquí en esta iglesia. Y a las 5 y media en esta iglesia la misa y también la ceniza en inglés, y la misa a las 7 de la noche en español para los que quieren recibir la ceniza para empezar la cuaresma. Ya este domingo que estamos celebrando hoy empieza la colecta del señor obispo. Si están interesados en dar una ofrenda para el señor obispo, pueden poner el dinero en un sobre y poner la cuenta obispo. Pues sabemos, ya vamos a saber de qué, para qué es el dinero. Si escriben un cheque, pueden poner ahí donde se pone el memo o señor obispo, y de esa manera sabemos que ese dinero es para allá, para llevar al señor obispo. La meta que nos puso el señor obispo para esta iglesia de aquí hasta el final del año es de $100,000. En el pasado hemos logrado la meta, y si nos pasamos de la meta, ese dinero lo devuelve el señor obispo a la parroquia. El año pasado hicimos la meta y nos pasamos $30,000, que es dinero que va a regresar a la parroquia para ayudar con los otros gastos de la iglesia. ¿Algo más? A la salida están vendiendo unos escapularios, están ya benditos. El dinero que se recoge de esos escapularios para ayudar al ancianato. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos seguir en paz. Que pasen feliz domingo.